Cada mañana el mismo ritual. Jean-Claude se ocupa de sus flores con pasión. Ah, vous avez soif, le petit, hein? Un desahogo para este cocinero jubilado tras su paso por la prisión. En total 10 años por falsificación de identidad y usurpación de uniforme. Cada vez que mencionamos este tema me dan ganas de esconderme, porque siento vergüenza. Pero bueno, en esa época tal vez los jueces consideraron que era necesario para que aprendiera. Jean-Claude permanece bajo control judicial, pero en medio abierto. Hoy debe reunirse con su asesor penitenciario en Angoulême. La entrevista está prevista en el marco de su pena en libertad condicional para hacerle seguimiento a sus obligaciones. Los daños y perjuicios ya fueron subsanados. La atención médica también ha sido atendida. ¿Aún sigue viendo con frecuencia a la señora Gosson? ¿La psicóloga? Mientras ella quiera verme, yo seguiré yendo. En Francia existen 103 estructuras como esta. Los servicios de inserción y libertad condicional atienden a más de 80.000 personas en prisión y cerca de 170.000 en medio abierto. En todos los casos, hay una condenación donde puedes hacer apel. Es la segunda vez que Kevin ha sido condenado por agresión. Debe realizar 140 horas de trabajos de interés general. Creo que será rápido y espero no tener que volver. Luchar contra la reincidencia es también el objetivo del juez de aplicación de penas. Es un eslabón esencial de la estructura judicial y tiene el poder de acondicionar algunas penas antes o durante la ejecución. Las decisiones se toman en función de cada caso. La cantidad de penas efectivas está en aumento, lo cual es un indicador de que los jueces del Tribunal Correccional no cuentan con suficientes elementos para individualizar la pena. Necesitan elementos sobre la situación personal, familiar, la vivienda, el empleo, elementos verificables que les permitan pronunciar penas distintas a la prisión. Sullivan trabaja en una cadena de restauración rápida. Un contrato a término indefinido le permitió evitar la detención. Fue condenado a 8 meses por robo y violencia y hace parte de las 10.000 personas controladas electrónicamente en Francia. Cuesta portar el brazalete y la matrícula en el día a día. Es una cruz que uno lleva. Al principio fue difícil en pareja porque tuvimos que acostumbrarnos. Luego uno acepta. Hablé mucho de ello con mi compañera. ¿Ella lo aceptó de suite? No, al principio fue difícil, porque según ella, era la que pagaba por mis errores. Pero la atenuación no es automática. Nicolás nunca se presentó al tribunal, entonces lo enviaron durante 4 meses a la cárcel. Fui encarcelado por una historia de hace 2 años, un accidente sin licencia de conducción. Fue mi primera condena. Al cabo de 1 mes y medio solicitó una libertad controlada. Lo ubicaron en un centro de libertad intermedia. Le permiten salir 3 horas al día para buscar trabajo entre las 9 y las 12 del día. Ah, oui, excusez-moi. C'est un gâteau que j'ai pris pour tout le monde. Merci. 2 guardas se relevan permanentemente para garantizar la vigilancia de este centro que queda al lado de la prisión. Estamos frente a los detenidos. Pero aquí el relacionamiento es un poco más flexible. Aquí Nicolás cuenta con su propia celda, una ducha, baño, televisión e incluso un espacio para cocinar. Nada que ver con la prisión. Yo permanecí 1 mes y medio en una celda entre 4 muros y puedo decirle que es complicado. La gente puede decir lo que quiera, pero a mi juicio no hay que ir a prisión. Pour moi, une prison, c'est... Faut pas y aller. Si respeta todas sus obligaciones, Nicolás quedará en libertad en los próximos días. Hasta entonces no podrá dar ningún paso en falso.